rosa de Sarón. Eres mi joya tan preciosa, como los lirios de los valles. Amada mía eres tú, como los lirios de los valles. Amada mía eres tú. Se siente muy alegre porque esta es bendición de papá del cielo. Tiene que cumplir el mandato del Señor. Está en matrimonio y en la fiesta espiritual. Felicitándole porque matrimonio es bendición de mi padre, porque Dios lo crió, Dios le juntó, Dios da la vida. Por ellos la bendición de nuestro papá es el matrimonio. Y yo los felicito por esta nita que está celebrando hoy esta tarde. Es un feliz momento que les agradecimos a todos los que atendimos. Estamos contentos y felices porque el matrimonio es de orden de Dios. Amén. Siento contento de lo que ella está formando su familia, su hogar. Entonces, que Dios haga las cosas, que solamente confíe en Dios, que su hogar permanezca delante de Dios fielmente. Quien haya esposa, haya la felicidad. Muestras de su favor le ha dado el Señor. Esto nos dice en Proverbios 18, 22. Queremos darle la bienvenida en este punto al novio Wilber Macías. Él viene acompañado de su mamita Lourdes Rivera. Por favor, para ellos recibámosles con un fortísimo aplauso. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Efesios 5:25. Sean bienvenidos. Queremos también recibir a la madre de la novia, Lucy Curco, acompañada del padre del novio, Wilmer Macías. Los recibimos con un fortísimo aplauso. Les damos la bienvenida en esta preciosa tarde. Queremos también recibir a los padrinos de esta preciosa pareja. Recibimos con un fortísimo aplauso a Cristian Coronado y Michelle Ruiz. Sean bienvenidos.
Démosles un fuertísimo aplauso. Queremos invitar a la dama de amor, Sarik Macías, que viene acompañado de David Macías, hermanos de El Novio. Les damos la bienvenida, recordando que el amor es la clave de todo matrimonio, de toda familia, y el amor es Dios. Sin Él nada se levanta, sin Él nada se edifica. Le queremos dar la bienvenida a unos preciosos niños que vienen ellos también a resaltar, a hermosear esta ceremonia. Y queremos darle la bienvenida a Abigail Ramírez. Ella va a preparar el camino, viene lanzando florecitas, adornando el camino de la novia. Le damos un fuerte aplauso. Queremos darle la bienvenida también a Benjamín Ramírez, quien trae la palabra del Señor. La palabra de Dios que es clave en nuestra vida. La palabra de Dios es el manual para cada vida, sea usted niño, joven, adolescente, para cada familia es el manual. Le damos la bienvenida a Isabela Villar, quien trae en sus manitos las alianzas, los anillos, símbolo del pacto que va a realizar esta pareja juntos hoy delante del Señor. Queremos darle la bienvenida a Sofía Macías y a Joseph Villar. Vienen también adornando esta preciosa corte. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Primera de Corintios 13:7. En este precioso momento queremos recibir a la preciosa novia. Estamos listos para recibirla. No, nadie está listo. No va a entrar hasta que estemos listos. Estamos listos para recibir a la novia. Le damos la bienvenida a Tiffany Villar, que viene acompañada de su padre, José Villar. Para ellos les pido un fortísimo aplauso. Llévame grabada en tu brazo. El amor es inquebrantable como la muerte, la pasión inflexible como el sepulcro. El fuego ardiente del amor es una llama divina. Cantares 8:6. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? No sentarse los novios, pueden tomar su lugar aquí en las sillas. Y les damos la bienvenida a todos los presentes. Será un tiempo bonito, bendecido, guiado por el Señor. Tenemos un tiempo precioso de alabanza, para lo cual les dejo con el Ministerio de Alabanza del Centro Cristiano Unción de Dios. Gracias al Señor Todopoderoso. En este precioso momento, un tiempo de alegría de poder estar aquí en la casa de Dios y disfrutando junto a Wilmer y a Tiffany. ¿Cómo no poner en manos de Dios este tiempo y darle toda alabanza, toda la gloria a nuestro Dios Todopoderoso? Amén.
gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Nos gozamos, Señor amado, y a su esposa será concedido ese vista de
Démosle un fuerte aplauso al Señor por este precioso tiempo que vamos a tener disfrutando delante del Señor lo que Él va a hacer este tiempito. Queremos en esta parte pues esperar a nuestro apóstol Tobías. Él va a estar presidiendo la ceremonia en esta tarde. Mientras tanto, darles la bienvenida a todos los presentes en este lugar y felicitarle a Wilmer, felicitarle a Tiffany, porque toman un paso importante delante de Dios. Dejamos con nuestro apóstol Tobías Morales, el padre espiritual de Centro Cristiano Unción de Dios, quien va a llevar la ceremonia a cabo. Le damos un fortísimo aplauso. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Así puesto sobre sus pies, démosle gracias a Dios en esta preciosa tarde. Cuando nos ponemos a pie es reverenciar al Señor de señores, al Príncipe de Paz. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde. Estamos reunidos en este lugar con la idea profunda de unir los lazos de Wilmer y Tiffany. Señor, queremos darte gracias. Y en este momento, Padre querido, traemos a memoria que si tú no estuvieras acá en este lugar, de nada serviría que estemos reunidos acá. Pero tú eres quien le das realce a todo esto, Padre. Tú le das el realce que se necesita en este lugar. Por tanto, como ministro, como hombre ordenado por ti, Señor amado, daré a conocer algunas partes de tu palabra. Y gracias por respaldar tu preciosa y poderosa palabra. Te lo rogamos que nos respaldes, no el 80, sino al 100%, para que este matrimonio dure, como empezaré diciendo, hasta que la muerte los separe. Padre, te agradezco infinitamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tomen asiento un momentito, por favor. Gracias al Señor por reunirse en este lugar. Muy contentos, como ya lo había manifestado, muy alegres de estar en este lugar acompañando a Wilmer y Tiffany. Sin antes mencionarles que para que estén aquí al frente deben ya haber pasado por el registro civil, y tengo ya en mi mano el certificado de matrimonio que la Dirección General del Registro Civil los ha otorgado, que se han casado ya el 2 de abril del 2024, siendo así, certificando. Yo puedo, ahora vienen acá a la iglesia para que podamos casarlos aquí en el templo. Yo le doy gracias a Dios por este momento maravilloso, por los padres, amigos, familiares que nos honran con su presencia. Les agradezco por estar acá en este lugar. Siempre menciono algo que es muy importante, porque hay muchísima gente. Preguntaba hace algún tiempo atrás, y siempre me encanta averiguar y preguntar una y otra vez, el significado del matrimonio civil, y casi pocos dan la respuesta de qué significa el matrimonio civil. Y para poderle casar a Wilmer, primeramente le tengo que preguntar,
¿Qué significa el matrimonio civil? O si no puede responder, no hay matrimonio. Y así que los que están arreglando por allá se quedarán con los churos hechos porque no habrá matrimonio. ¿Qué es el matrimonio civil? Para que vaya pensando la novia, ¿qué significado tiene el matrimonio eclesiástico? Si no me dan respuesta, cerramos y nos retiramos de aquí hasta que ustedes puedan ir a investigar, a preguntar qué significado tiene el matrimonio civil y cuál es el profundo significado del matrimonio eclesiástico. Como que no aprobaste. Tiffany, matrimonio eclesiástico. ¿Cómo hacemos? No sé si casarte o no. Pero bueno, es tan importante para nosotros el matrimonio civil. El matrimonio civil, siempre doy a conocer, es el bendecido por Dios. Porque Dios vino a bendecir la ley de nuestro país. Y si Dios bendice las leyes de nuestro país, entonces ya el matrimonio civil está bendecido por Dios. Entonces el matrimonio eclesiástico le profundiza, o sea, le da un realce terrible. Porque cuando ya tú le vienes trayendo a tu esposa, futura novia, tú le vienes trayendo a hacer un juramento en el altar. ¿Por qué crees que muchos te están esperando allá en la recepción y no acá? ¿Por qué crees? Porque están escondidos en la recepción. Porque no les encanta venir a escuchar esto. Por eso se esconden, se ocultan. Pero yo te bendigo a ti, Wilmer, y a ti, Tiffany, porque tú te descubres y dices: vengo a testificar, vengo trayendo a mi futura esposa al altar. Y también se esconden porque lo único que desean es esconderse de su pecado. Pero nosotros nos abrimos y declaremos que realmente Jesucristo es el dueño de nuestras vidas. Y qué hermoso, Wilmer. Estoy seguro, aquí no se ve mucha gente. Más luego voy a irme a la recepción. A ver cuánta gente está metida ahí. Porque quiero cuidar eso. ¿No me invitaron a mí? Sí. Entonces queremos ver eso. Realmente qué grandioso que Wilmer hayas traído a Tiffany acá a este lugar. Porque tenemos que tener bien claro que yo no caso tampoco a quien quiera. No, no lo hago. Yo caso a quien conozco. Yo no caso por dinero.
yo caso a quien realmente le conozco. Y creo que a ti, Tiffany, te conozco bien pequeña, bien chiquitita. Y hoy pensaba y me volví medio nostálgico y decía, wow, pensar que cuando llegué a Huamaní eras tan pequeña y hoy verte ya has crecido. Qué lindo que estuviéramos solo los dositos para verte otra vez tan pequeña. Pero igual te veo chiquita, porque así vemos los padres a nuestros hijos. Por más que crecen, siguen siendo nuestros niños, siguen siendo nuestros chiquitos, y te sigo viendo chiquita. A ti, Wilmer, te pregunto y digo, ¿por dónde fue que entraste? No estuve custodiando bien. Pero te bendigo, Wilmer, a ti, porque seguro fuiste guiado por Dios. Seguro fuiste guiado en el camino del Señor, para que realmente hayas topado en el camino con una sierva de Dios. Seguro estoy que te guió el Señor a encontrarte en ese caminar con una hija de Él. Y sabes, debo profundizar. Te guió a una hija de Dios, porque tú también, Wilmer, eres un hijo verdaderamente de Dios. Y estoy muy emocionado por todo eso, que me topo aquí con una pareja de hijos de Dios. Fantástico. Sorprendentemente, Tifo y Wilmer, gracias a Dios por ustedes. Aquí veo una tremenda algarabilla. Cómo aplauden al Señor por ustedes. Qué gozo que sienten. Es una alegría que sienten al saber que ustedes, o parece que se están muriendo, pero deberían ustedes sentirse emocionados, alegres, felices, contentos, porque saben algo. No hay mucha gente, están en la recepción, pero es aquí en donde están ustedes, frente a estos testigos y frente a Dios, para unir sus lazos. Hermoso, mi querido Wilmer y mi querida Tifo. Qué lindo saber que el matrimonio eclesiástico, si el matrimonio civil es el bendecido por Dios, entonces este matrimonio eclesiástico es en donde tú te vienes a morir. Y vienes a morir para otras mujeres, mi querido. Y esta varona, mujer de Dios, viene a morir para otros hombres. Cuando entendemos esto, que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, cuando entendemos esto, que Dios, lo que Dios une, no lo puede separar el hombre, ahí tu hogar va a ser feliz. Y yo veo felicidad en ustedes, tristeza en los acompañantes, pero felicidad en ustedes. Gracias. Si vieras cómo te aplauden, porque están tan contentos. Pero yo estoy contento, Tifo, yo estoy contento contigo, Wilmer, de haber encontrado una buena esposa. Yo agradezco a Dios, sin duda es una buena esposa, y sin duda es un buen esposo. Es un buen esposo. Y quiero centrarme rápidamente
porque quieren irse rápido a la recepción. La idea céntrica del matrimonio, la idea céntrica del matrimonio no fue del hombre. La idea no fue de Adán. La idea del matrimonio nace en el corazón de Dios. La idea del matrimonio nace en el corazón de Dios. Y ver que el matrimonio fue idea de papá. Cuando nos vamos a la palabra del Señor en Génesis capítulo 2 verso 18, vamos a ver lo que dice esta palabra. El verso 18 del capítulo 2 dice esta bendita palabra. Qué hermoso es leer la bendita palabra del Señor. Génesis 2:18, no se vayan a olvidar, chicos. Génesis 2:18 nos dice esta palabra. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del bendito Espíritu Santo. Y dijo Jehová Dios. Y dijo Jehová Dios. No es bueno que Wilmer esté solo. Mira eso, Wilmer. Ojalá se durmieran todos para hablar entre nosotros. Pero dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. No es bueno que Wilmer esté solo. Le haré atifo para él. La idea de Dios fue, imagínate tú cuando naciste, ya la idea de Dios sabía que Tifo se iba a casar contigo. La idea no fue del apóstol, la idea no fue de un cura, la idea no fue de los padres. La idea fue de Dios. Y hermoso, ¿sabes por qué, Wilmer? Qué hermoso saber que se unen en un yugo igual. Ahí golpeé un poco. Ahí golpeé algo. Qué hermoso saber que se unen en un yugo igual. Y por eso estoy aquí glorificando a Dios, porque tanto Wilmer como también Tifu alaban al mismo Dios. Y ahí es donde la pareja nunca cae. Qué bueno que conocen a ese mismo Padre. Qué bueno que conocen a ese mismo Dios. Por eso estoy muy alegre, muy contento, feliz, porque esto, aleluya, no se están casando dos, sino que están tres. Y la tercera persona es la que les va a sostener a ustedes. Esa tercera persona es el que en momentos difíciles les va a sostener tan fuerte a ustedes. Es interesante todo esto. Porque alguien puede decir, bloqueémosle esto. Bloqueemos esta regla. ¿Cuál regla? No importa si tú eres musulmán, yo soy de no sé dónde. Unámonos nomás. Pero a ver cómo les va. Pero cuando se unen dos en acuerdo, yo doy gracias a Dios por ustedes. Porque en realidad, lo que Dios juntó no lo va a separar el hombre. Y qué hermoso, hermanos queridos. Hagámosle al hombre una hermosa mujer. Y qué hermoso que traes ahora una hermosa mujer. Tú deberías darle alabanzas a Dios. Así los otros estén tristes. Pero vos deberías de estar contento.
Porque el que haya mujer, el que haya esposa que alaba a Dios, ha encontrado el bien. Y yo conocí a Tifo alabando a Dios, bien chiquitita, ayudándome a cargar bloques. La historia de Tifo, ayudándome a hasta ahí, porque tú me permitiste hasta ahí. No hable más de eso. No hablaré más de ahí. No hablaré, no lo haré. Pero qué hermoso casar a una niña ahora y adulta, que me ayudó a cargar los bloques haciendo una casita para alabar a Dios. Y me estoy viendo clarito ahora cómo te esforzabas cargando ese bloque. No lo digo lo otro, pero qué terrible. Wilmer, ¿dónde estaría? Pero Dios ya se estaba ingeniando. Dios ya estaba ahí. Ni yo mismo pensaba, ni yo mismo sabía que hoy iba a llegar este momento tan especial. Quisiera alargarle esta reunión hasta la noche, para que no haya matrimonio tan pronto. Pero sé que mi Dios les unió el uno para el otro. Y yo tengo que decirles, están bien. Siempre tengo que decirles que Dios les bendiga. Porque la idea del matrimonio entonces no fue de ningún hombre. La idea del matrimonio fue de Dios. Mírale a la cara y dile, la idea de estar aquí los dos fue de Dios. No todavía. La idea fue del Señor. Por eso yo siempre le doy gracias a Dios. Caso a aquellos que realmente han conocido la palabra de mi Padre Celestial. Y mira qué profundidad yo estuve analizando esto, mi querido Wilmer y Tifu. Estuve analizando profundamente cuando te habla, en primer lugar, en ese libro de Génesis comienza todo. Ahí comienza este rato. Está empezando una nueva etapa en sus vidas. Hoy este momento empieza una etapa diferente a la que ustedes venían arrastrando en sus vidas. Hoy día empieza una felicidad cual nunca han experimentado. Hoy día marca una diferencia. Hoy día, oh, bendito sea Dios. Hoy día empieza una guerra. Y tengo que darles a conocer que hoy día empieza una guerra. Y la guerra que empieza hoy día es la guerra que enfrentamos todos los días los matrimonios que ya estamos ya de 30, 38, 40 años. Estamos haciéndole una guerra terrible, porque tendrán un enemigo a sus espaldas, al frente, al costado. Tendrán un enemigo que constantemente va a acechar su hogar. Por eso es importante y es interesante que cuando venga a acechar su matrimonio el enemigo que lo tenemos, porque él no quiere esto, él no quiere que pase esto, pero ustedes vienen venciendo, ¿verdad? Ya vienen peleando una batalla, ya vienen guerreándose. ¿Te das cuenta cuando llegaste, Wilmer, cómo te vi yo? Te vi con unos ojos excelentes, ¿te acuerdas? ¿Cómo crees que yo te vi? ¿Cómo te amaba, verdad, Wilmer? ¿Sí o no, Tifo? Cuando llegaste, ¿cómo te amaba, no? Ay, qué gana de coger un boyero, ¿verdad? Y caerles a boyero limpio. Pero ya desde ya venimos venciendo, saltando muros. Y hasta aquí podemos decirle al enemigo, ¿qué le podemos decir? Me metiste el pie, hiciste que me tropezara, pero aquí me tienes levantado de pie otra vez.
aquí me tienes de pie. Por eso te considero varón. Por eso te considero un varón para la gloria de Dios. Y por eso creo que tú eres la cabeza de ese hogar. Bendito sea Dios por tu vida, hijo. Entonces el enemigo siempre va a estar al acecho. Siempre nos va a estar perturbando el caminar. El enemigo no quiere esto para nada. Pero nosotros le vamos a hacer ver que hay uno que está del lado de nosotros. Hay uno que está del lado de nosotros. No es el dinero el que está del lado de nosotros. No. El que está del lado de nosotros es aquel que cuando te falte el dinero, es aquel que cuando estés en las penúltimas, en las últimas, guerreándote ahí, es el que te va a decir: yo estoy aquí. Y se va a pelear. Pregúntale a todos los hogares. Yo no sé qué hogar será mayor aquí, pero pregúntale a todos los hogares. Cuando empiezan las peleas, cuando empiezan las riñas, los pleitos, ¿quién está ahí? Siempre digo a mis hermanos que se casan: ya se acabará esta algarabía, ya se acabará. Pero nos hemos de quedar los tres, si ustedes así lo quieren, para pelear aquí, hombro a hombro, hasta que la muerte nos separe. Vamos a pelear, vamos a guerrear, vamos a luchar firmes. Y mira qué importante, te dije, hermano, ese es el primer comienzo. Pero qué importante, ¿qué entienden ustedes por acuerdo? ¿Te das cuenta lo que es acuerdo? ¿Qué entiendes por acuerdo? Vamos, familias, ¿qué entienden por acuerdo? Dicen que dizque se casa en una iglesia evangélica, pero aun cuando yo no estoy de acuerdo, tocará ir a acompañar. Desacuerdos, desacuerdos. Pero tú puedes estar convencido que lo que dice la palabra en San Mateo, San Mateo 18, dice de la siguiente manera: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que piensen o que quieran o que pidan, si dos o tres se ponen de acuerdo, diga, los acuerdos son importantes. Entonces, si ves, cuando hay una familia que está de acuerdo, una familia no está de acuerdo, una familia dice: se ha casado con un evangélico y se está casando en una iglesia evangélica, yo no participo de eso. Ya hay desacuerdos, ya no hay acuerdos, pero ustedes dos están rompiendo los acuerdos. Acuerdos o desacuerdos, ustedes lo están rompiendo, porque dicen: nosotros nos casamos con tres. Usted, su esposa y papá Dios. Eso es acuerdo. Ustedes han venido acá para que yo, imagínense yo, ¿cómo les puedo casar a ustedes? Es que yo soy ateo y yo soy cristiano. ¿Les casaría? No, pues no puedo. Yo caso a personas que están de acuerdo. Y ustedes están aquí porque están de acuerdo. Es que yo no puedo casarle porque no voy a la iglesia, porque en realidad ellos adoran a otro Dios. No es buena la doctrina, es falsa la doctrina, no me gusta la doctrina. Pero sí saben la doctrina de bailar, de mover el esqueleto después de la... Ya me fui por un acaso. Por un acaso. Pero si mueven el esqueleto, ahí están de acuerdo todos. Pero ustedes, no se olviden, son hijos del Dios Altísimo. Ustedes son hijos del Dios Todopoderoso. Si no lo sabían, identifíquense como los hijos de Dios.
Ustedes decidieron venir acá a la iglesia. ¿Quién les trajo? Ustedes vinieron. Haz luego, el abuelito va a decir, pero esto está muy seco. Más luego el abuelito va a decir, esto está muy seco. Y noviazgo, novios y ni una java. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A lo mejor les dicen luego esto. Y a lo mejor se ponen cochitas a estar celebrando, bebiendo. Pues les mando con una buena situación. Los acuerdos entonces son muy importantes. Así los otros no se sientan gozosos, ustedes siéntanse gozosos. Porque los acuerdos, es que el apóstol no está viendo aquí. No, Dios te está mirando. En donde estés, Dios te está mirando. Los acuerdos son importantes. Yo no sé si los dos padres, padre del Wilmer y padres de la Tifo, no sé si estarán de acuerdo que estén casándose este rato. O algunos dicen, la nuera que me ha tocado. Y el yerno que me vino. Pero ¿sabes quién escogió este matrimonio? No pueden. O le guste, o no le guste, o le disguste. Ya están aquí en la presencia de Dios. Y como ya están en la presencia de Dios, algunos te acompañan, ¿para qué? De aquí mañana, ¿sí viste cómo estaba la novia? ¿Sí viste cómo estaba el novio? Los zapatos medios raros estaban. ¿Sí viste? ¿Sí viste? Se unen para criticar. Dios se une para bendecir tu matrimonio. Dios se une para bendecir tu matrimonio, no para criticarte. Por eso es bueno. ¿Qué es bueno? A veces no me cae tan bien. Muchos, invitemos a todo Quito. No me gusta, porque si todo Quito viene, tantos criticones. Mejor un poco. Entonces mira los acuerdos. No te olvides, los acuerdos son muy buenos. Ya terminamos, esperen un ratito. Ya vamos terminando, ¿no? En el primer milagro, mira esto, Wilmer y Tifo, mira esto. Los otros no oyen, o si sí estarán oyendo, creo que sí. Pero mira esto, de San Juan 2:11. Mira lo que dice San Juan 2, mirarás lo que dice tan claro. Qué hermosa que es la palabra bendita del Señor. Me gozo porque en realidad sin esta palabra yo no podría vivir. Aleluya. Mira lo que dice, hijo. El Señor mismo, di conmigo, el Señor sube a celebrar unas bodas en Caná de Galilea. El Señor se va a ver. ¿A dónde se fue? ¿A dónde? A Caná de... Ahora, Esta parte yo no había hablado mucho tiempo. ¿A dónde se fue? A Caná de Galilea, ¿sí o no? Entonces digan conmigo, él se fue a la recepción. Aleluya. ¿A dónde se fue? A la recepción, a ver qué estaban haciendo. Diga, wow, eso yo no me había dado cuenta. Estaban ahí. ¿Y sabes quién estaba ahí también? La madre de Jesús. También había sido invitada. ¿Aló? También había sido invitada. Estaba la madre de Jesús. Y también Jesús fue el invitado de honor. ¿A dónde se fue? Esto sería muy interesante. ¿A dónde se fue? A la recepción. ¿Por qué se iría a la recepción? ¿Aló? ¿Por qué se iría a la recepción? Porque él sabía que algo no estaba haciendo bien. Entonces dijo, guapa, sales revista. A ver qué están haciendo.
Una vez me fui a un matrimonio de invitado también. Acabó la ceremonia de la iglesia. Era como comején que estaba la gente ahí sentada. Y querían que se termine rápido el sermón, porque decían ya se hambre, y abrían la boca como están abriendo ahora algunos, pero abrían la boca y decían que se termine pronto. Pero se terminó la reunión y yo era el obstáculo con otro pastor. Estábamos obstaculizando y estaban bien sentaditos ahí. Pero nomás dijimos hasta aquí nuestra intervención. Muchas gracias, nos retiramos, que el Señor les bendiga. Como que dijeron, ay, al fin se van. Y nos fuimos. Pero algo pasó y nos regresamos otra vez porque algo se olvidó el otro pastor. Cuando regresamos, ya habían salido todas las botellas. ¿Habían salido qué? Quizás Tifo, quizás Wilmer, no concedan que salgan las botellas. Les hablo así como a mis hijos. Así alguien esté en eso. No, por favor, nosotros no participamos de esto. Pero les voy a dar la clave. ¿Sí? Les voy a dar la clave. ¿Quieren? Algunos se hacen los sordos, pero les voy a dar la clave, ¿no? Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas. Aleluya. Jesús y sus discípulos. ¿Quiénes estaban ahí? Jesús, y también estaban sus discípulos. El verso 3. Y faltando el vino. ¿Y faltando qué? Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¡Qué fantástico! Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Por favor, hagan, estaba la madre ahí, hagan lo que él diga que haga. Reconociendo a Jesucristo como el único Salvador de todos. Hagan lo que él diga que hagan. Y sabes, profundamente quiero leer. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Si ustedes ven que quieren tomar, llamen y pongan, díganles, llenen 6 tinajas de agua. Y vamos a orar todos hasta que esa agua se convierta en vino, y de ahí beben. Y me llaman a mí también, porque ese es un milagro. ¿Sabes en dónde se ocasionó el milagro, el primer milagro de Jesús? Allí, en unas bodas. Allí se ocasiona el primer milagro de Jesús. ¿Qué ustedes piensan cuando estoy hablando del primer milagro de Jesús? ¿Qué piensan ustedes? El primer milagro de Jesús. Cuando hay una boda, alabado sea Cristo, algo va a pasar en sus vidas. ¿No ven que ahí se ocasiona el primer milagro? ¿Qué tal Wilmer, Tiffany,
¿Qué milagro desean que Dios les haga? Para poder, ya pensaron ahora, ¿cuál es el milagro que Jesucristo quisieran que se les haga? Deberían pensar en eso desde ya, porque Cristo, aleluya, el primer milagro fue en una boda. ¿Creen ustedes que el Señor no está deseoso de hacer un milagro ahora? O me dicen, oh, yo creo que sí, Dios está deseoso de hacernos un milagro. ¿Cuál es el milagro que ustedes desearían? Piensen como cuando alguien cumple años o cuando alguien cumple no sé qué, le dicen, piensa un deseo. Y este puede ser un deseo fantástico. Aleluya. Ahí me parece. ¿No llegaron padrinos? Aleluya. Ahí puede ocasionarse un buen milagro. Aleluya. Ahí se ocasiona unos grandes milagros con el Señor. Cuando hay una boda, se ocasiona un milagro hermoso de parte de papá. ¿Cuál será ese milagro que a lo mejor ustedes se metieron y están aquí en el altar y Dios dice, a ver, ¿cuál es el milagro que quieren que se les haga? ¿Cuál es el milagro que necesitan? Porque ahí en las bodas yo voy a hacer un milagro en sus vidas. ¿Cuál será el milagro? ¿Ya pensaron ustedes el milagro que Dios puede hacer en sus vidas? ¿Cuál será el milagro? Ah, recién pensaron mis chicos. Recién pensaron mis muchachos. ¿Cuál será ese milagro? Ah, y de una vez, aleluya, bendito Dios que no soy cura. Qué hermoso sería de una vez orar por ese milagro que ustedes necesitan. ¿Cuál será ese milagro? Ya lo pensaron. Ya pensaron ese milagro. Jesús se fue a las bodas de Caná, de Galilea, a hacerles un milagro. ¿Y te acuerdas, Wilmer, lo que dice? Señor, les falta vino. ¿Cómo le dice? Les falta vino. ¿Qué tenía que ver aquí, Wilmer? ¿Qué tenía que ver el Señor? Y se acerca la mamá, les falta vino. ¿Qué le contesta el Señor? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Cómo le dice? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Bloquear la palabra de Dios es irse contra todo, es dar puntapiés contra un clavo. No puedo irme contra el diseño de Dios. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Tifo? Ah, ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero ella fue porque sabía que él podía hacer un milagro. Y me parece aquí, porque más abajo les dice, ah, señores, el mejor vino han dejado para lo último. O sea, diga conmigo, si estaban tomando, pero un vino podrido. Pero cuando les dice, ah, no saben, lo mejor han dejado para el último. Y les da siendo un vino excelente. Y por eso es que hay mucha gente que dice, si Jesús tomó. ¿Cuántos hasta hoy dicen? Pero no es el vino añejo, pues, viejo. Si no es el vino que él hizo ese rato. Él cogió y dijo, a ver, llenen las tinajas que tienen ahí y les voy a dar de tomar un vino excelente. Y se lo llenaron. Y vaya qué vino que tomaron ellos.
Así que si ustedes, ¿cuántos de aquí los acompañantes están loquitos por acabar esta ceremonia e irse a tomar? Levante la mano. Nadie. Todos están muy sanos. Nadie. Mejor. Pero si alguien desea tomar, es un bonito tiempo para orar. Hasta que esa agua se convierta en vino. Y cuando se convierta en vino, por favor, déjenme un tazón a mí. Pero si eso no se convierte en vino, no tienen por qué hacer algarabía para ir a estar tomando. Ay, santo, qué duro que ha sido esto. Duro ha sido esto. Jesús tomó. Diga, Jesús tomó. No, no les dije a ustedes. Tú solito, Jesús tomó. Pero el vino que hizo Él, ¿queremos tomar? Primero nos arrodillamos. Tenemos que meterle toda la fe del mundo hasta que el agua se convierta en vino. Se convierte en vino, ahora sí, con jarro, con vasos. ¿Sí? Jesús hizo ahí el primer milagro. ¿El milagro quieres que se haga vino? ¿O qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que se haga vino? ¿O cuál es tu primer milagro? Ah, no, ¿ves? Ahí hay acuerdos. Porque ahorita vamos a orar. Este no es un matrimonio normal, este es anormal. Ahoritica vamos a orar por ese deseo. ¿Y sabes qué? Dios te puede dar el primer regalo, Él. Ah, no he predicado así, pero hoy no sé por qué estoy predicando así. Él te puede dar tu primer regalo. Cocina, refrigeradora. Él no te puede dar esas cosas. Él te puede dar algo grande. Por eso se llama milagro. ¿Ves cómo puedes pensar algo? Y después que te case, yo voy a orar por ti para que te dé la petición, el regalo que tú le estás pidiendo. ¿Qué te parece? ¿Ya pensaron? ¿Acuerdos? ¿Cómo se inclinan? Como diciendo, eso estuvo bueno. Eso estuvo bueno. ¿Se fue o quieres que vaya allá a la recepción? Y daño toda la fiesta. Yo voy a la recepción y entro y les daño toda la fiesta, toda la paranda. ¿O no voy? Si voy, bueno, entonces allá. ¿O aquí? ¿Dónde prefieren, allá o aquí? ¿Allá o aquí? Aquí, pues, hermano. Yo también sugeriría que aquí, para que yo no vaya para allá. ¿Sí o no? Bendigo tu vida, Wilmer. Bendigo tu vida, mi querida Tifo. Los bendigo grandemente. Pero no se olviden que esto que les digo es en serio. Dios puede hacer un milagro en sus vidas. Un milagro que nadie de los invitados podemos hacer. El único que puede hacer eso que tú le pidas, que ustedes le pidan, es el único Él. ¿Cuál es tu milagro? Te exijo a que pienses un milagro. Y cuando pienses en ese milagro, oramos. ¿Ya pensaste? ¿Ya pensaste? Para que le digas al padrino calladito, Dios me reveló. Dios me acaba de revelar este rato por la palabra que usted me va a dar. No le digas.
que pobre padrino ahorita está que sí. Ay, el lío que me está metiendo este. No, pero sí queremos orar. Antes de cerrar, quiero orar por ustedes. Pero nunca, no sé si ustedes me han escuchado hacer esto. Nunca he hecho en los matrimonios esto. Pero hoy me motiva el Señor a hacer esto. Es la primera vez en mi vida que hago esto. Por la palabra. Que Él se fue a hacer un milagro allá a las bodas de Caná. ¿Quieren que Dios les haga un milagro? ¿Qué? Calladito me dicen a mí y yo oro. ¿Qué? Me voy a bajar. ¿Qué? Calla, que no oiga el padrino. Porque se ve en un problema serio. Yo voy a orar por eso. Yo voy a orar por eso. ¿Crees que Dios no te va a hacer ese milagro? Lo va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, cójanse las manitos ahí sentaditos. Padre, en el nombre de Jesús, tú subiste a las bodas de Caná de Galilea a celebrar. Tú fuiste con tu madre invitados, pero ahí hiciste un milagro grandioso. Ahora Wilmer y Tifo han pensado en un milagro. Padre, yo sé que mi Redentor vive. Vendrán y testificarán que el milagro está hecho. Y yo me uno a ese milagro. Yo me uno a ese milagro y declaro que así como ellos han pensado, así mismo será. Esas dos cosas juntas, recíbelos porque te viene. Recíbelos porque te viene. Y ese será el regalo más grandioso de parte de Dios. No sabes ni por dónde vendrá, pero viene. Y declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tremendo. ¿Cuántos creen que ellos van a recibir el milagro que ellos lo pensaron? Ese milagro te va a venir. Y tú vas a quedarte asombrado de ese milagro. Esta boda va a ser así. Es la única que he predicado de esta manera. Es la única que te he profetizado. Es la única que Dios me ha llevado a hablar de esta manera. Pero yo estoy seguro que eso lo vas a recibir. Amén. Agárralo. Porque eso es legal. Eso que tú acabaste de decir es legal. Y lo hemos presentado en el altar antes de hacer los votos. Ahora sí quieres hacer los votos. Ya, vamos ahora sí, pónganse de pie todos. Vamos ahora sí, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Bendito sea Dios. Vamos a unir los votos matrimoniales de Wilmer y de Tiffany. Pónganse de frente, por favor. Eso está correcto. Encárgale el ramillete a la silla un ratito. Encárgale ahí un ratito. Eso es. Gracias a Dios. Vamos a este momento a unir estos dos corazones en uno solo. Y empezamos este momento. Mi hermano Wilmer Macías, ¿promete usted delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido
ante las autoridades civiles tomar a mi hermana Tiffany Villar por su legítima esposa para vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio. Promete amarlo, honrarla, consolarla, protegerla en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad y adversidad, y mantenerse fiel a ella mientras vivan los dos. Sí, prometo. Aleluya. Mi hermana Tiffany, promete usted delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a mi hermano Wilmer por su legítimo esposo para vivir con él conforme al ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio. Promete amarlo, honrarlo, consolarlo, protegerlo en tiempo de enfermedad, de salud, en prosperidad y adversidad, y mantenerse fiel a él mientras vivan los dos. Sí, prometo. Aleluya. Mi hermano Wilmer, ¿qué prenda le entrega a mi hermana Tiffany como testimonio de su promesa? Coja el anillito, por favor, de... Coja el anillito. Repita conmigo estas palabras. Con este anillo. Con este anillo. Me caso contigo. Me caso contigo. Uniendo contigo. Uniendo contigo. Mi corazón y mi vida. Mi corazón y mi vida. Y te hago partícipe. Te hago partícipe. De todos mis bienes. De todos mis bienes. Colóquele, por favor. Gloria a Jesús. Que este anillo sea el símbolo puro, inmutable de su amor. Gloria a Jesús. Mi hermana Tiffany, ¿qué prenda le entrega a mi hermano Wilmer como testimonio de su promesa? Coja su anillo, por favor. Repita conmigo estas palabras. Con este anillo me caso contigo. Con este anillo me caso contigo. Uniendo contigo mi corazón y mi vida. Uniendo contigo mi corazón y mi vida. Y te hago partícipe. Y te hago partícipe. De todos mis bienes. De todos mis bienes. Colóquele, por favor. Que este anillo sea el símbolo puro y inmutable de su amor. Colóquense bien agarradito las manos. Si puede levantar la iglesia, los amigos, padres, levanta la mano para hacer fuerza que este hogar, esta familia, nunca, nunca, nunca se separe. Dios eterno, creador y consolador del género humano, dador de toda gracia espiritual, autor de la vida eterna, bendice a Wilmer y a Tiffany, a quienes todos los bendecimos en tu nombre, a fin de que vivan para siempre en paz y en amor, conforme a tus santos mandamientos, y ordenando su hogar, su vida, en armonía con tu santa palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, oh Dios Todopoderoso, que seas Salvador, guía de sus almas inmortales, para que mediante la redención de nuestro Señor Jesucristo alcancen gloria eterna en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Por cuanto mi hermano Wilmer y mi hermana Tiffany
han consentido ingresar en el estado del matrimonio y en efecto han celebrado el contrato del matrimonio, primeramente delante de las autoridades civiles, después aquí delante de estos testigos, habiéndose dado y empeñado su fe y su palabra el uno para el otro, lo cual han manifestado con la unión de las manos. Ahora, yo como ministro ordenado por Dios, los declaro legalmente casados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya puede el esposo besar a su esposa. Yo no les veo a los recién casados, le veo a la madre cómo queda mirando con una ternura. Suspiró. Qué hermoso haberlos declarado marido y mujer. Padre, yo te doy gracias. La vida de esta pareja, Señor y Dios Todopoderoso, Rey del Universo, que nunca se olviden aquí en este altar. Señor, yo sé que ellos en el caminar habrá dificultades, habrá a lo mejor problemas, estamos seguros de ello, pero sabemos, Dios sabrá ser cabeza de hogar, sabrá ser cabeza de familia. Y mi hermana Tifo sabrá ser la ayuda idónea para mi hermano Wilmer. Estamos aquí para bendecirlos, para declarar que lo que dice la palabra de Dios en Mateo 19:6, por tanto, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Gracias, Padre querido, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria. Gracias, Jesús. Cuando estamos así de esa manera, esta es la copa mayor, es papito Dios. Van a tomar las dos copitas, uno coja la suya y el otro. Así caminábamos, así andábamos. Se imaginan que ahí está bien, cada copita tiene su agüita. Pero una vez que le metan aquí a este grande, así mismo quedará unido su matrimonio. La palabra dice que ya no serán más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, el hombre no lo podrá separar. Separen y pónganle en sus vasos ahora otra vez. ¿Verdad que ya no se puede? Así mismo, quedan unidos para toda la vida hasta que la muerte los separe. Unidos en Cristo Jesús. Y el primero en abrazarles sea yo.
padres. Vengan, que quiero orar por ustedes y con ustedes. La mamacita es mamá ahora de Tifo. Eso, éntrese ahí, éntrese ahí, éntrese ahí. Éntrese ahí. Gracias al Señor. Padrino, madrino, vengan por favor. Colóquense ahí, colóquense ahí. Padre, gracias. Aquí hay madre que trajo a un hijo, padre que trajo a un hijo, madre que trajo a un hijo, una hija. Ahora están aquí entregando para que sean bendecidos mientras ellos vivan. Un padrino como testigo de que realmente testifica y han buscado como ejemplo y han cogido, Dios mío, su padrino para que sea guía espiritual. Ahora, como un hombre de Dios, como acompañantes, como amigos, testificamos que están legalmente casados. Y haremos fuerza de aquí en adelante para que este hogar, el enemigo, no venga a destruirlos. Y cuando quiera venir a destruirnos, nos pararemos firmes para poder pelear y nadie les podrá separar. Como son testimonios, tanto padrinos como padres, que sean testimonio, que cayéndose, cayéndose con debilidades, pero no han dado su brazo a torcer, y que esto quede certificado de una vez por todas y para siempre, que lo que Dios juntó, que los hogares que Dios juntó, el hombre nunca los separe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Quedan sellados con la sangre de Cristo. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Gloria al Señor. Gracias a Jesús. Amamos la presencia de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les proteja a este nuevo matrimonio. Les amamos en el Señor. Por mi parte, les bendigo. Que Dios les guarde y vayan a disfrutar en su recepción. Que la paz del Señor vaya con ustedes. Amén. Gloria a Dios, démosle un fuerte aplauso al Señor por esta preciosa ceremonia, hermoso tiempo que hemos podido pasar con esta hermosa, bueno, recién casados. ¡Que vivan los recién casados! Pero con ganas, pues está ahí. ¡Que vivan los recién casados! ¡Que viva! Y pues, yo había algunos que llegamos tarde para el beso. ¿Cuántos quisiéramos ver el beso? Ya levantan la mano así porque llegamos, no vimos el beso. Así que vamos, podemos gritar todos ahí, ¡beso! Queremos ver ese beso ahí. El papá no le quiere soltar, Tiffany, ahí está. No lo quiere soltar, dice no. Vamos a ver ese beso precioso delante del altar del Señor. ¡Beso! A ver, grite. ¡Beso! Ahora sí, ya todos así, felices, contentos. ¡Tomó la foto! Ya, chévere ahí. Les agradecemos por su precioso tiempo acompañar a estos recién casados. Que el Señor les bendiga, les guarde, que brille su hogar con que el Señor ha formado y pues que sea ejemplo para muchos. Queremos dejarle a Wilmer que pueda invitar. También tiene unas palabras de él para ustedes, así que les dejamos con Wilmer ahí. Dios les bendiga. Gracias a Dios por... Sin llorar, suéltese ahí. Por darme una esposa. Gracias a Apóstol, familia pastoral, a todos mis invitados. Muchas gracias por habernos acompañado y junto con mi esposa les esperamos en la recepción. Sí, es en el recreo. Muchas gracias. Es todavía que no se la cree. ¡Fuerte aplauso!
listos. Y pues felicitamos a esta nueva pareja de esposos que va saliendo luego de haber hecho el pacto en el altar. ¡Que vivan los recién casados! ¡Más suerte! ¡Que vivan los recién casados! Mientras tanto, todos los invitados familiares, vamos también con ellos atrás. Salimos también y nos vemos en la recepción. Que Dios les bendiga. Chao, Joshua. Chao.